gran día para la ciencia. Porque hoy me internaré en las espesas e interminables selvas salvajes y oscuras, las cuales nunca han sido pisadas por hombre alguno. Será un gran día para la ciencia, porque el gran científico Arturito descubrirá alguna nueva especie jamás descubierta. Me pregunto qué grandes misterios encerrará este lugar. ¿Animales con seis colas? ¿O divertidos colores? Anotaré todo en mi libreta para no olvidar nada. ¿Escuchan eso? Parece música. Y es muy bonita. Quizás sea el canto de algún pájaro que no ha sido descubierto aún. ¡Vamos a ver! ¡Pero qué bonita música tocan ustedes! ¡Me gusta mucho! ¡Hola! Justo nos encontraste ensayando. ¡Mucho gusto! Mi nombre es Benja la Vicuña. Ellos son mis amigos y miembros de mi banda. Roberto el Loro Tricahue y Charlie el Pez Carmelita. ¡Mucho gusto! Yo soy Arturito. ¿Ustedes son una banda? Sí, estamos preparando una nueva canción para nuestra banda que se llama Los Casi Extintos. ¡Uy! ¿Pero por qué se llaman así? Verás, Arturito, los otros tres estamos en peligro de extinción en Chile. Yo, la Vicuña, vivo en los altiplanos andinos junto a otras cuatro especies de camélidos, de los cuales soy la especie más pequeña y la única, junto con el guanaco, que permanecemos en estado salvaje. Estamos en franco peligro de extinción debido a la caza sistemática. Mi lana es extremadamente suave y es la más cotizada del mundo, razón por la cual se produce la desaparición de la mayor parte de mi familia. ¡Ay, qué triste! En Chile tengo cuatro primos. De ellos yo, el loro Tricahue, soy el más grande y colorido. Quizás por esa razón estoy en grave peligro de extinción. También es sabido principalmente a la alteración permanente de mi hogar y a la casa por ser considerados una amenaza a los cultivos, aunque no lo hacemos por maldad. Yo soy Charlie, un pez carmelita. También me encuentro en peligro de extinción debido a que hace muchos años vendían a los de mi especie en las calles de Valparaíso y el sur de Chile, además de la contaminación de los mares. Lamentablemente, soy parte de las 43 especies de peces en peligro. ¡Qué terrible! ¡No lo puedo creer! Es por eso que nosotros hacemos música, para que todos tomen conciencia de que somos seres vivos. ¿Seres vivos? Sí, Arturito. En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos. Algunos muy grandes y altos, como una araucaria, y otros mucho más pequeñitos, como una hormiga o un musgo. ¡Es cierto! Los seres vivos son los que tienen vida. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres de nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todas las plantas, animales e incluso hasta los seres humanos. Los seres vivos tienen características como la capacidad de nacer, crecer, comer, beber agua y también pueden reproducirse y reaccionar. ¿Qué es reproducirse? El científico Arturito te explicará. Reproducirse es la capacidad de los seres vivos de tener hijos o crías. Por ejemplo, de las vacas nacen los terneros, de las gallinas los huevos y de las plantas se generan semillas para que así crezcan nuevas plantas. Además, los seres vivos nos podemos clasificar dependiendo nuestras características. ¿Cómo es eso? Ven, acompáñanos y te enseñaré. Acá puedes ver a nuestros fans. Vinieron al recital, quedaremos en un rato más. ¡Wow! ¡Sí que son muchos! Ustedes deben ser muy populares. ¿Logras verlos a todos? ¡Así es! Los seres vivos se pueden clasificar en mamíferos, aves, peces y reptiles. Los mamíferos tienen como principal característica que están cubiertos de pelos. Y al nacer se alimentan de leche materna. ¿Reconoces alguno? ¡Veamos!
¡Ayúdenme! ¡Porque es hora de activar nuestros conocimientos! ¡Busquemos el mamífero que está entre los fans! ¡Veamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Es él! ¡Un perro! El perro se desplaza usando sus patas. Es decir, caminando. ¡Excelente! Otra clasificación o grupo son las aves. Y somos aquellos animales que tenemos plumas, alas y podemos volar. Aunque no todos pueden hacerlo. ¡Veamos! ¡Busquemos alguna ave! ¡Ahí está! ¡Es un ñandú! Es un ave que no puede volar. Se desplaza usando sus patas. Otra clasificación o grupo son los peces, que son animales que viven en el agua. Veamos, si pongo atención, podré encontrar un pez. ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Un pez! Los peces se desplazan nadando. Y por último, tenemos un grupo llamado los reptiles, que son aquellos animales que tienen el cuerpo cubierto de escamas y la piel seca. Sí, creo que... ¡Ahí hay uno! ¡Un yacaré! Los yacarés se desplazan reptando con su abdomen. ¡Tienes un ojo muy agudo, Arturito! ¡Es lo que hay que tener para ser un gran científico! Ahora, acompáñanos al recital. Cantaremos muchos temas nuevos. ¡Genial! ¡Enseguida voy! Y ustedes, compañeros, recuerden que los seres vivos reaccionan frente a los cambios del entorno. Los peligros para los animales existen en la naturaleza. Pero es importante que las personas no los dañemos, ni seamos una amenaza para ellos. ¡Nos vemos en una próxima teleclase, amigos! ¡Adiós! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Yo soy Arturito y junto al profesor Stein los acompañaremos durante este año escolar. Así es, jovencitos. Les damos la bienvenida. Durante este año aprenderemos mucho sobre el mundo de las ciencias naturales. ¿Ciencias naturales, profesor? Así es, Arturito. Esta asignatura agrupa a varias disciplinas: la biología, la química, la física, la botánica, la geología y la astronomía, que abordan una amplia variedad de fenómenos naturales: los seres vivos, la materia, la energía y sus transformaciones, el sistema solar y la Tierra. ¿Entendiste, Arturito? La verdad es que no, profesor. A ver, Arturito, de forma más simple, aprenderemos sobre el planeta, seres vivos, plantas y hasta el cuerpo humano, entre muchas otras cosas interesantes. Pero no te preocupes si aún no entiendes lo que son las ciencias naturales. Para eso tenemos todo el año escolar, en donde aprenderemos todos juntos con los jovencitos en estas teleclases. ¡Yujú! ¡Qué genial, profesor! ¿Y cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? A mí me gusta mucho aprender. Entonces, empecemos. ¿Qué está esperando, profesor? Nada, Arturito. ¡Comencemos! Mira, te voy a presentar unos amiguitos que, aunque no lo creas, siempre están con nosotros. ¡Wow! ¿En serio, profesor? ¿Y quiénes son? Te los presento. Estos son los cinco sentidos: ojo, nariz, lengua, oídos y mano. ¡Qué genial, profesor! ¿Pero qué tienen de especial? Son muy especiales, Arturito. Cada uno de ellos controla un sentido. El primero es el ojo, que controla el sentido de la visión. Este sentido nos permite ver y observar las cosas que nos rodean. El segundo es el oído, que controla el sentido de la audición.
Este nos permite captar todos los sonidos. El tercero es la nariz, que controla el olfato. Este nos permite percibir olores. El cuarto es la lengua, que controla el gusto. Esta nos permite distinguir los sabores. Y el quinto es el tacto. Este nos permite recibir diversas sensaciones. ¡Profesor! Ahora entiendo lo especial que tienen nuestros amiguitos, los cinco sentidos. ¿De verdad, Arturito? ¿Y me puedes decir qué es lo que tienen de especial? Gracias a ellos podemos ver, escuchar, oler, degustar y tocar. ¡Ah! Sí, así es, Arturito. Qué bueno que entendiste. ¿Pero qué pasaría si me falta alguno de los sentidos, profesor? Aunque existen personas que le faltan algunos de los sentidos, ya sea la visión, como los ciegos, o la audición, como los sordos, etc. Lo ideal sería contar con todos nuestros sentidos, Arturito, y para esto tenemos que cuidarlos. ¿Y cómo puedo cuidar mis cinco sentidos, profesor? Así, Arturito. Para cuidar mis ojos, leo y escribo en lugares iluminados. Evito leer en vehículos en movimiento. No me toco los ojos con las manos sucias. Si tengo molestias en la vista, visito al oftalmólogo. Para cuidar mis oídos, limpio adecuadamente mis oídos usando un palillo especial. Evito ambientes con mucho ruido. Hablo y escucho música en forma apropiada. Si tengo molestias en los oídos, no dudo en visitar al médico. Para cuidar mi sentido del olfato, sueno mi nariz con cuidado para no lastimarla. Evito introducir mis dedos y objetos en ella. Utilizo un pañuelo limpio para sonarme. Alejo mi nariz de olores tóxicos o demasiado fuertes. Para cuidar mi sentido del gusto, evito los sabores muy picantes, salados, agrios o muy dulces. Cuido la higiene de mi boca, manteniendo mis dientes y encías limpios. Realizo una visita periódica al dentista para ver el estado de mis dientes. Y así cuido mi sentido del tacto. Mantengo limpia mi piel, bañándome diariamente para evitar los microbios y tener buena salud. Tomo sol con precaución, no exponiéndome muchas horas a sus rayos, y uso protector solar al ir a la playa. Siempre lavo mis manos, sobre todo antes y después de comer. Mantengo mis uñas siempre recortadas y limpias. ¡Pero qué difícil, profesor! ¡Son muchas cosas! Así es, Arturito. Y por eso hay que practicarlas día a día para cuidar de nuestros sentidos. Recuerda cuidar tu higiene y así tendrás una muy buena salud. ¡Nos vemos en una próxima teleclase, jovencitos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Evitar la propagación del COVID-19 depende de cada uno y de las acciones cotidianas que realicemos. Al estornudar o toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral. Para evitar su diseminación a las demás personas, toma las siguientes medidas. Cúbrete con el antebrazo o con la ayuda de un pañuelo desechable. Lávate las manos frecuentemente, siempre con agua y jabón, por lo menos entre 20 y 30 segundos. Evita el saludo de manos y besos o llevarte las manos a los ojos, nariz y boca, en especial si tienes las manos sucias. Evita compartir utensilios como cubiertos, tazas o botellas. Mantente al menos a un metro de distancia de las demás personas. Evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Si te proteges, protege a los demás, en especial a los grupos de mayor riesgo, como los adultos mayores o enfermos crónicos. Por ti y por todos, Iquique se cuida. Un mensaje de la Municipalidad de Iquique. We'll be right back.
Un ajuste aquí. Esta pieza acá. Una calibración en el panel de control. Esta pieza debería estar acá. ¡Hola, profesor Stein! ¡Uy! ¡Hola, profesor! ¿Qué está haciendo? ¡Hola, Arturito! Pásame el transformador de plasma para ajustes mecánicos que está a tu izquierda, por favor. ¿Este, profesor? Ese mismo, Arturito. Muchas gracias. Un ajuste aquí... y aquí. Calibrando el estabilizador de gravedad... y... ¡ya está! ¡Uf! ¡Ya terminé! ¡Qué bueno! ¿Qué terminó, profesor? ¡Lo acabo de terminar, Arturito! Es este brillante invento llamado... el transportador levitatorio con capacidad de reducción 003. O solo T-003. ¡Wow! ¡Profesor, es muy impresionante! Pero... ¿y por qué el número 003? Sí, lo que pasa, Turito, es que antes de esta máquina T-003 inventé la T-001, la cual tuvo un fallo y explotó. Luego inventé la T-002, pero con esta tuve un error en la programación del controlador de reducción y se redujo tanto que la máquina desapareció. En fin, Arturito, no le cuentes a nadie. Que este secreto no salga de aquí. Pero, ¿para qué sirve el T-003? Ya te explico, Arturito. ¿Recuerdas la flor multicolor única en el mundo que tengo en el jardín? Esa que tiene muchos colores y es muy bonita, profesor. Esa misma, Arturito. Ha surgido un problema con esa flor que no logro identificar. Está perdiendo sus colores y está un poco extraña. La verdad no sé cuál será el problema. ¡Ay, qué mal, profesor! ¿Y qué podemos hacer para ayudar a que la flor vuelva a la normalidad? En realidad no sé cuál será la solución, pero esa es la razón por la que inventé la T-003. Con este transportador podremos investigar con más detalle el problema que tiene la flor multicolor. ¿Y cómo funciona esta máquina? Ven conmigo, Arturito. Hagamos funcionar el transportador. Activando el patrón de encendido. Iniciando el estabilizador de gravedad. Arturito, presiona ese botón rojo cuando la cuenta regresiva llegue a cero, empezando desde 10. ¡Contemos juntos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Y cero! ¡Oh, profesor, nos estamos encogiendo! Así es, Arturito. Afírmate fuerte. Ahora vamos a investigar qué le pasa a la flor multicolor. ¿Pero qué gigante es la flor, profesor? ¡Busquemos cuál es el problema! ¿Sabes cuáles son las partes de las plantas, Arturito? No, profesor, no lo sé. Entonces yo te diré cuáles son. Las partes de la planta son polen, pétalos, hojas, tallo, raíz. Entonces, empecemos por el polen, profesor. Busquemos si allí está el problema. Muy bien, Arturito. Vamos para allá. No se ve nada extraño, profesor. Aquí no debe estar el problema. Eso creo, Arturito. Vamos a revisar los pétalos. Aquí tampoco se ve nada extraño, aparte de que le faltan los colores. Así veo. Vamos a revisar las hojas. Tal vez allí esté el problema. Aquí tampoco está el problema, profesor. No veo nada fuera de lo normal. ¿Qué será lo que anda mal con esta planta? Vamos a revisar el tallo. Tal vez encontremos algo. ¡Uy! Creo que no hay nada aquí, profesor. ¡No he visto nada extraño hasta ahora! Ahora solo nos falta revisar un solo lugar, Arturito. ¿Saben cuál es? ¡La raíz!
feliz. Vamos allá, Arturito. ¡Profesor, esto se ve mal! Pareciera que está muy seco aquí. Es cierto, Arturito. Yo creo que ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema, profesor? Lo que pasa es que con tantos inventos se me olvidó echarle agua a la flor multicolor y ya se está secando. Entonces, agreguemos agua a la planta para que vuelva a estar como antes. Sí, Arturito. ¡Mire, profesor! La flor nuevamente se está poniendo multicolor y se ve genial. Ahora que la planta ya está bien, podemos volver a casa. ¡Vamos! Ese viaje estuvo genial, profesor. Aprendí mucho sobre las plantas y que también es necesario regarlas con agua para que crezcan sanas. Al igual que nosotros crecemos sanos y fuertes con una buena alimentación. Así es, Arturito. Gracias por ayudarme en esta aventura. Y recuerda, hay que cuidar las plantas y el medio ambiente para servir en armonía con los demás. Compartimos la tierra, no solo con los seres humanos, sino con todas las demás criaturas. Nos vemos en una próxima teleclase, jovencitos. ¡Adiós! ¡Arturo, tira la pelota! ¡Uy! ¡Tírala por acá! ¡Tírala por acá! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero qué cansado estoy! Luego de un gran partido de fútbol, ¡qué bueno es llegar a casa y comer algo! ¡Uy! A ver, veamos qué hay para comer en la cocina. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Pero qué manzana más grande! ¡Se ve deliciosa! ¡Y la voy a probar! ¡Arturito! ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? ¡Hola, profesor Stein! ¿Cómo está? ¡Arturito! ¿Te ibas a comer la manzana gigante? ¿Esta manzana, profesor? ¡Claro que sí! ¡Tengo mucha hambre! ¡Así que con su permiso, daré una probadita! ¡No, Arturito! ¡No puedes comer esa manzana aún! ¡Ay! ¿Y por qué no, profesor? Lo que pasa es que esta manzana gigante me acaba de llegar de Manzanópolis, la tierra de las manzanas, y aún no la he lavado. Está toda sucia. ¡Ah! ¡Pero no me importa, profesor! ¡Yo ya estoy todo sucio! ¡Así que, con su permiso, le daré un pequeño mordisco! ¡No, Arturito! ¡Ve inmediatamente a lavarte la cara y las manos! ¿Y por qué, profesor Stein? ¿Qué tengo que ver yo con la manzana sucia? ¡Es esa manzana la que tiene que lavarse! No, Arturito. ¿Acaso no sabes que antes de cualquier comida tienes que lavarte las manos? Y más aún, en el estado que tienes las tuyas. Con los alimentos hay que hacer lo mismo. ¿También hay que lavarle las manos a los alimentos? No, Arturito. Lo que digo es que también hay que lavar los alimentos antes de ingerirlos. ¡Ah! ¿Y por qué hay que hacer eso, profesor? Porque la suciedad habita en los gérmenes, Arturito. Los gérmenes pueden hacer que contraigas alguna enfermedad. Ahora mismo, estos están en tus manos, tu cara, en la manzana gigante y en todas partes donde aún no he limpiado. ¡Qué miedo! ¡Uy! Pero profesor, yo no veo nada en mis manos. ¡Mire más de cerca! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Saca tus manos, Arturito, por favor! ¡No me quiero enfermar! ¡Qué miedoso es usted, profesor! ¡Si en mis manos no hay nada! ¿No será que se está imaginando cosas? ¡Claro que no, Arturito! Ahora vas a ver que no estoy imaginando nada. Esta es la nueva máquina que he inventado. Se llama
el magnificador de objetos en alta resolución. Es muy bonito su invento, profesor, pero ¿qué hace? Este invento muestra los objetos a través de una tecnología avanzada de video, logrando aumentar 100 veces el tamaño real, mostrándonos imágenes por esta pantalla. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Pero qué podemos ver? Lo que sea, Turito. Probemos con la manzana gigante y verás que no te miento con lo de los gérmenes. ¡Uy! ¿Y qué son los gérmenes? Son microorganismos vivos que muchas veces ocasionan enfermedades. Ellos pueden ser bacterias, virus, hongos y protozoo. Invaden las plantas, animales y personas. Solo se pueden visualizar a través del microscopio o mi máquina. Está bien, profesor. ¡Probemos! Activando el interruptor del conversor de imágenes en 3, 2, 1 y aquí va. ¡Ay, pero qué miedo, profesor! ¡Mire cuántos gérmenes! ¡Y yo que estaba a punto de comer toda esa suciedad! Así es, Arturito. Menos mal que justo llegué para impedirlo. Ahora hazme caso y ve a lavarte las manos. Pero, profesor, yo no me veo las manos sucias. Y tampoco veo los gérmenes como en la manzana. Es porque son microscópicos, Arturito. O sea, muy pequeñitos, que el ojo humano no alcanza a ver. Pero ya que no me quieres hacer caso, ven y pon tus manos en la máquina y verás que sí tienes gérmenes. Está bien, profesor. Mis manos ya están puestas en la máquina. Cuando quiera la enciende. Mis manos están totalmente limpias y sin gérmenes. Prepárate, Arturito. Aquí voy. Activando el interruptor del conversor de imágenes en 3, 2, 1 y aquí va. ¡Profesor, ayúdeme! ¡Mire todos esos gérmenes que están en mis manos! ¡Dígame qué puedo hacer para sacarlos! ¡No me quiero enfermar! Es muy sencillo, Arturito. Solo tienes que ir a lavarte las manos con agua y jabón. En caso de no tener inmediatamente agua y jabón al alcance, puedes limpiártelas con alcohol gel. ¡Está bien, profesor! Ahora mismo iré, ya que me quedó claro que para prevenir enfermedades debo lavarme las manos antes de comer. Porque, aunque mis manos se ven limpias de gérmenes, ¡están ahí! Y no solo hay que hacer eso para prevenir enfermedades, Arturito. También hay que limpiar los objetos o juguetes. Y también los alimentos antes de ingerirlos. Y en caso de que estés enfermo, al toser, tápate la boca con el brazo o con un pañuelo limpio. Y así evitarás contagiar a los demás. Recuerda que mantener la buena salud del cuerpo es un deber, por lo que no debemos descuidar el conocimiento y mantener nuestra mente fuerte y clara. Nos vemos en una próxima teleclase, jovencitos. ¡Adiós!